Estilos es un flash de tendencias. En cada emisión visitamos una marca o comercio local para conocer su propuesta y ver cuáles son sus 5 estilos preferidos. Hoy llegamos a las Mil y Una, una feria de diseño creada por Mili Bustos hace más de 3 años. La feria se instala en el pintoresco Pasaje Fournier una vez por mes, desplegando una variada oferta de ropa, decoración, objetos y accesorios. Dentro de la propuesta de esta hermosa feria se destaca la marca Milo, también creada por un tandilense, Gonzalo Eli Chávez, que comenzó con el diseño y la fabricación de boxers y luego fue sumando otras líneas, como Milo Woman, remeras o gorros. Milo ya es un clásico en Tandil. A la hora de regalar, es la prenda justa para sorprender con algo distinto, de calidad y a buen precio. Conozcamos un poco más este espacio. Las Mil y Una nace como una alternativa o una búsqueda de generar un espacio propio, fundamentalmente. Y como soy diseñadora gráfica, fui buscando por mi medio y bueno, surgió, empecé como feria americana y con incorporación de cosas de diseño en relación a los vínculos con diseñadores que yo tengo. Y bueno, después, enseguida fue solo cosas de diseño y como cada vez hay más gente que hace cosas, fue creciendo y nada, yo fui acompañando el proyecto y el proyecto se fue gestando un poco solo también y llegamos a lo que soy Las Mil y Una. La característica que tiene esta feria es que al no tener que estar y estar sola las cosas, es una feria que es cómoda en algún punto, entonces genera que nos envían las cosas. La gente de afuera, la gente de acá las trae, las deja, nosotros nos encargamos de la puesta y no tienen que estar ellos. Entonces, al estar solo en sus cosas, pueden enviarlas tranquilamente. Lo que no se vende se devuelve, lo que se vende se rinde y también más allá de la situación de venta, genera una situación, un punto de contacto, porque viene mucha gente, empieza a conocer las cosas, se lleva la tarjeta y el contacto de la persona y después se empiezan a generar cadenas más allá de lo que es la feria. Ahora en diciembre vamos a estar abriendo, nos pasamos el de fin de semana en vez del segundo, el tercero, que es el 14 y 15, y después vamos a estar abriendo del 21 al 24, un montón de días, cuanto más cerquita de Navidad para que todos puedan aprovechar a comprar los regalos. Ahora vamos a los 5 estilos elegidos por Mili. En lo que es la propuesta para chicos hay un montón de opciones, sea para decorar las habitaciones, para juguetes, ropa, por ahí elementos más funcionales como delantales para dibujar. Los precios son súper variados, muy económicos. En lo que es la opción para la casa, también hay un montón de productos que uno puede elegir. En este caso, por la época que estamos viviendo, hay un montón de cosas de jardín que se empieza a ampliar, productos con reciclados, percheros, almohadones, plantas, velas. Bueno, como somos mujeres, uno de los sectores quizá más visitados es el sector de la ropa. También hay distintas opciones en lo que es el rango de edades, de precios, de gustos, ropa moderna, ropa vintage. Encontrás distintas opciones, distintos precios y para irte vestida de pies a cabeza, porque este mes incorporamos zapatos. En lo que es la línea accesorios, fundamentalmente hay cosas para las mujeres, aunque también hay para chicas. Podemos encontrar aros, pulseras, collares, pañuelos, accesorios para cartera, cuadernos, agendas, portacosméticos. Bueno, y esta última propuesta es muy especial porque se trata de un rincón de los hombres en las Mil y Una. Gracias a Milo y a Gonzalo, que es un amigo y gran emprendedor que trabajamos bastante en conjunto para ir incorporando propuestas para los hombres que cada vez son más los que vienen.
Y para ellos encontramos boxers, también está incorporando remeras, camisas. En invierno también incorporó toda la línea de gorros y bufandas, que funcionó muy bien. También Milo se amplió y incorporó todo lo que es la línea de ropa interior para mujeres. Así que ahí vamos creciendo junto con Milo. Estos fueron los 5 estilos según las Mil y Una. Hasta la próxima. Agencia de modelos, te enseñamos a pisar fuerte. Pasarela, fotografía, técnica de casting, expresión corporal, maquillaje. España 217.